He's stunning. Well, he defied the odds by taking the shot on, let alone scoring the goal. Well, he's pulled a rabbit out of the hat here. Well, he's known for his long-range shooting, and he didn't disappoint there. From the moment he hit it, you can see he knew it was going in. Kevin De Bruyne. Griezmann. Now Kane. Shot up! A goal! That's what they call the postage stamp. Absolutely unreachable up there. It's a really good goal from a player who prefers it with the other foot. It does. But sometimes a two-goal lead can be a dangerous one. We'll see. It's a marvellous sight. Even looking again at the replay, Alan, isn't it? A goal up in the top corner like that. Yeah, I think he'll enjoy watching that one later tonight. Oh, spectacular. For them in the match, they've pushed their lead now to two ahead. They've played well to this point, and sometimes a two-goal lead can be a dangerous one. We'll see. Fine goal. Well, there is a big difference between these two teams, and that goal has meant it's reflected in the scoreline. I think it's going to be a stroll from here on in because they've got a big cushion, rightly so, well in the... Kevin De Bruyne moving forward with some danger to the opposition now they're here. Well, that's an absolutely stunning strike. I cannot believe he took that on, Martin. It stunned me and it certainly stunned the keeper. Well, they'll be showing that over and over again. Tan merecido. La verdad que manejaron mejor el partido. Y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena... Un gol, Marito, que suma la estadística nada mal. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final. Dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Y arriba en una clase de geometría. En el ángulo, y ha pegado a la pelota desde el patio de su casa. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso, fue golazo. Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos. Esa pelota que va por la banda. Jordi Alba. ¡Qué golazo! ¡Gol! La colocó allá arriba en una clase de geometría. En el... Vuela la pelota, pega con una fuerza espectacular, impresionante en la parte inferior del travesaño, un poco más, y se va por arriba. ¿Qué co... Y ahí está Marito, en honor al Negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. ¡Oso! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, sí tenía... Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Dicen que los tengo cuando... Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Este es un golazo para que... Vencido el palo, era el último recurso para salvar este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Encontraron como un imán. Hay alguno que sabe jugar mejor con la cabeza que con los pies. ¡Qué golazo! Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Fue un frentazo con todo, Mario, impresionante. Viejo Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario.